Voy a hablar sobre todo de tanto mis inicios en esta carrera del diseño como de lo que hago actualmente. Egresé en por ahí de 1986 de esta universidad. Ya trabajaba yo desde 87 más o menos. Trabajaba desde 1983 en Televisa Discos, haciendo portadas de discos. En aquel tiempo, como se imaginarán, ustedes ni nacían, pero no había computadoras. No había computadoras, entonces yo soy de los que empezó diseñando a mano. Y sobre todo, creo que para mí es una ventaja, porque conozco cómo se hacen las cosas a mano y conozco cómo se hace con la producción actual. Entonces, hago mezclas entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Bueno. Digamos que voy a empezar un poco con cumpliendo, hice, este es mi sitio, después al final les doy el lugar y cómo puede empezar. Yo empecé como ilustrador en pincel de aire. Pincel de aire pues es una técnica que ya casi no se usa. Como loco. Me encantó desde que empecé a trabajar en Televisa División Discos, porque un compañero ahí la usaba. Le decía, yo quiero usar eso. Yo quiero usar mi... ¿Qué pasó? ¿Los espanté o qué? Y entonces, empecé a usar, es de aire, todo esto es un trabajo a mano, y hacía lo que... Me gustaba mucho el cine. Este es un actor, se llama Humphrey Bogart, para que la gente ama el cine. También hacía infusiones en aquella época. Este era un campeón de peso medio. Se llamaba Marvin, el maravilloso hacker. Es el único que le pudo romper el hocico a Sugar Ray Leonard, ¿no? Y le robaron la pelea. Después vino mi... 1991, este año es clave para no solamente para mí, sino para la industria de la computación, porque ese año, por ahí de 91, fines de 91, sale el Photoshop, no existía. Antes lo que es las primeras Mac, pues, las chiquitas, lo más que llegaban a hacer era un paintbrush, ¿no? Que ahora pues, cualquier computadora lo tiene. Pero en aquel tiempo se llamaba Pixel Paint, el primer programa de dibujo. Bueno, yo empecé primero usando unas computadoras que se llamaban Commodore, las Amigas. Que por cierto, por ahí oí hace poco que encontraron, no sé, una Commodore. Por ahí, arrumbada, tirada. Esta ilustración es la primera ilustración que se hace en México digital con salida electrónica a negativos. No se había hecho ninguna. ¿Por qué sé que es la primera? Porque en aquel tiempo el primer despacho de salida en computación se llamaba Microprint, estaba en Anzures, fue el primero. Era de un señor Eskenazi. El señor sacaba tipografía, o sea, hacíamos mezclas, por decir algo, ilustrábamos y cuando empezaba la computadora empezábamos a sacar tipografía, pero no sabíamos que también podía ser capaz de sacar selección de color, imagen, de la computadora a los negativos. Entonces, este es el primer cartel digital y análogo al mismo tiempo, era híbrido. El logo está hecho en,
en selección de color. Es mi primer hit, por decir algo, porque el Festival Acapulco duró de 91 a 98 con mi imagen. Después cambió a nombre y cambió. El Festival Acapulco fue famoso porque trajeron a grandes artistas, Elton John, en fin, lo mejor que había en ese momento. Y pues me llamaron para hacer la imagen. Este está hecho a mano totalmente, pixel por pixel, en un pixel paint. Pesaba aproximadamente 400 gigas. Todavía era de acaba. Bueno, a mí me encantó. Y así las cosas. En ese momento colaboraba yo para el enlace que manejaba. El logo fue cambiando. Lo interesante de este cartel, más que haberlo hecho, no, no es la evolución de la computadora de estos años clave de la era digital. Esto que pesaba 700K a esto que pesaba 250 megas. O sea, ya en esos 8 años la Mac evoluciona o cualquier de ese tamaño a poder tener esas capacidades importantes dentro de el uso. ¿Sí? Bueno, paralelamente también realicé todo lo que es la imagen del Festival OTI. A los que no, todavía no nacían, pero este fue uno de los más grandes festivales de música en toda América. Y a México le tocaba organizar esa fecha fue en el año de 1991 y venían pues los países a competir. Es algo como Viña del Mar en ese momento. Ahora, Viña del Mar ahora, pero el Festival OTI era, de ahí salieron pues, Yuri, Mijares, todos los que hay, Emanuel, todos esos salieron de aquí, de estos festivales. También empecé a manejar ciertos programas que ya no existen. Son programas que hasta los extraño porque tenían una capacidad de manejo extraordinaria. Uno de estos programas se llamaba Live Pictures. Es un programa europeo que es el papá del Photoshop porque ese programa empezó a manejar capas, layers. ¿Sí estoy hablando con puro diseñador o hay alguien que no entiende el lenguaje? Me imagino que sí entienden cuando digo capas. Este programa empezó a manejar eso. Y era un programa extraordinario por su rapidez, por su capacidad. Lo extraño porque podría hacer imágenes de 300, 400 megas rapidísimo. Y podías tener una computadora chiquita porque lo construía. O sea, tú hacías el previo. Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces construías tú la imagen a capricho. Ya el manejo de mano era pues relativamente fácil. Era un programa un poquito complicado. Traje a una persona de Estados Unidos a enseñarnos. En ese tiempo fundábamos un despacho que se llamó PixArt. No Pixar, PixArt en México. Antes que existiera PixArt.
que era el primer despacho de retoque en México, y me dedicaba mucho a eso. Bueno, entonces este es un trabajo para ellos. Después viene una serie de trabajos como diseñador y productor. No solamente ilustro y diseño, sino también produzco el diseño. Entonces se me dio más por producir el diseño. Entonces todo lo que es impresión, vino a México el restaurante Fashion Café, que era de las más grandes modelos, y tronó porque no lo manejaron bien, ya saben, ¿no? Esas historias. Luego me dediqué mucho al diseño de empaque. El diseño de empaque, tuve la fortuna de asociarme con impresores, mi socio es un impresor, y crecimos juntos, desde tener una máquina de dos colores hasta ahora tener máquinas de siete colores, de cinco colores, que hacen pues, maravillas. Bueno, entonces diseñé empaques para marcas fuertes, en este tiempo es Martel, que este empaque a mí me gustó mucho porque incluía toda la fotografía de un servidor, desde la fotografía del Arco del Triunfo, que no tuve que ir a ver, diseñate el empaque de Martel y vete a París y toma las fotos, no. Yo tenía las fotos porque había ido a Europa y pues dije, pues me hablan de Martel, pues es francés, pues tengo ahí material, ¿no? Entonces sale. El diseño de estos empaques incluía desde el diseño de trazo de suaje, o sea, todo lo que es, en esto es un poquito, el proceso es muy sencillo, te dan la botella, te dan la copa y pues, desarrolla el empaque y bueno, pues pensar en todo los trazos, los suajes. Tuve la fortuna de tener gente emprendedora. Yo no tenía ni idea de cómo hacer un empaque, ni idea. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, váyanse al oráculo. ¿Y cuál es el oráculo? Pues el súper, ¿no? Ahí en el súper encuentras todo. Y en el súper yo agarraba y pues voy a hacer un empaque. El primer empaque, ahorita les voy a enseñar mi diseño de mi primer empaque, fue para Tequila Don Julio. Yo no tenía ni idea, entonces fui, compré cajas, las desarmé, veía pues, cómo eran los trazos, cuál era la relación, y pues hacerlo, a manita, a prueba y error. Y bueno, y pues me salieron, ¿no? Después, estos son también empaques para Martel. Esta es una edición especial de dos botellas, eran de regalo, entonces hice como un tubo. No he vuelto a ver otro empaque igual, porque este se vendía en clubes de precio, Price, Costco y Sam's. Entonces pues, tenía esa particularidad de que como ahí la distribución es diferente, el cliente puede tomar cosas más grandes. Por ahí mejor le cierren la puerta para que o déjala entreabierta. Gracias. También desarrollé algunas cosas de este es un empaque especial para pan de muerto, porque regalamos cada año en la empresa a nuestros clientes, les regalamos un pan de muerto con una caja. Esta caja tiene la particularidad de que es un homenaje a mi tío. Mi tío abuelo fue el Chango García Cabral. Es, a los que no han oído de él, fue un extraordinario dibujante. Gente como los más grandes pintores decían que Cabral era el mejor dibujante que ha tenido en México. Yo coincido con él. Por ahí cuando puedan, los que no lo conocieron, pongan en internet Ernesto el Chango García Cabral y van a ver de lo que era capaz mi tío. Entonces le hice un homenaje con este empaque, con sus muertes, sus calaveras que hacía. Posteriormente desarrollé algunas cosas de gente que nos visitaba, por ejemplo espectáculos como tangos, son algunas propuestas. Entonces pues más me inclinaba a la cuestión de producción. Luego, voy a irme a acá. La vida me llevó a manejar una de las marcas más importantes de tequilas en México, que es Tequila Don Julio. Tequila Don Julio
pues ustedes lo han de conocer o alguna vez lo han probado. Para mí es uno de los mejores tequilas. Yo desarrollé la marca en el sentido de diseño de etiqueta, diseño de empaque. Ya existía la marca, pero Don Julio se la regalaba nada más a los cuates, ¿sí? Él tenía otra marca que se llamaba Tequila Tres Magueyes. Y desarrolló la marca de Don Julio, pero le regalaba a sus cuates la botellita y todo el mundo dijo, ay, qué buen tequila, pues vamos a hacerlo producción. En ese momento es el boom del tequila, se reconoce el tequila como la denominación de origen y el tequila explota, ¿no?, como el gran producto mexicano. Qué bueno. Y Don Julio se posiciona como el tequila premium número uno. Premium se refiere a 100% de agave y que su manufactura es todavía de las, pues, no diría hecho a mano, porque los procesos de destilación son ya europeos. Y bueno, desarrollé la marca, desarrollé el empaque, desarrollé las promociones, desarrollé las bolsas. Esta bolsa me gustaba mucho porque era para los duty free en los aeropuertos. Después desarrollé este empaque que es de una presentación de un tequila que se llamaba Don Julio en 1942. Existe, es un tequila pues añejo. Y este empaque da curiosidad porque el desarrollo fue bastante largo. Ahí sí tuve que ir directamente a los agaves, a las plantaciones, para sacar la esencia de las hojas, de cómo son. El cliente quería la esencia del agave. Entonces, este papel, el que envuelve la botella, es un papel japonés, que ustedes lo hacen así, arrugadito, lo pueden estirar y no le pasa nada. Es un papel excepcional, hecho a mano en Japón. Este pedacito costaba 60 pesos, nada más. En cada hoja de papel cabían dos botellas. O sea, la empaque costaba alrededor de 120 pesos. Sin botella. La botella más el tequila, todo, este tequila se vende alrededor de 1,200 pesos. Para que vean, en este caso sí, el empaque valía más que el tequila. Casi en todos, pero bueno, en este en especial, yo teniendo información así como que secreta, este tequila en producción vale 70 pesos, no más. Se vende en 1,200 pesos, para que vean. Ah, pero eso sí, es un productazo, y no da cruda, por cierto. Bueno, este es un poquito el proceso de las hojas de agave que mezclaba, y en ese tiempo ya los dueños no solamente eran mexicanos, sino eran ingleses. Actualmente la marca está dividida en dos. Por un lado lo tiene un mexicano, nada más uno, que es el dueño de Cuervo, y por el otro lado, ingleses, que es Diageo, que es la distribuidora número uno en el mundo de vinos. Esta es parte del trabajo y las presentaciones que hacía yo al cliente. Estas son presentaciones 100% digitales y no sé manejar renderse, no sé. Todo lo hago en Photoshop, con perspectiva y ahí jugándole, ¿no? Después hice la publicidad de tequila, anuncios publicitarios para cada una de las líneas y también el diseño de etiquetas. Este es rediseño para Tequila Tres Magueyes, que fue la primer marca importante de Don Julio González. Después diseñé fue el tequila más importante, es la línea, digamos, más cara, ¿no? Es un tequila Don Julio Real, que tiene un añejamiento de 4 años, y me basé en los que son las ollas de destilación. Hay unas ollas de destilación de ¿cómo se llama este metal? Cobre, que me basé en la forma, las incrustaciones son de artesanos, alrededor tiene unos agavitos ahí, y bueno, el resultado me gustó mucho. La botella no la tengo aquí en la foto porque también colaboré en el diseño de la botella. Y finalmente, estos empaques son mi último diseño para Don Julio, que es los empaques de línea de venta. Estos estuvieron hasta hace año y medio en el mercado
Ahora, ya hay nuevos que diseñaron en Nueva York, porque el dueño de Don Julio dijo, no, yo quiero que mi tequila lo diseñe la más grande compañía de diseño de vinos. Entonces se le encargaron a Landor, que es una compañía de diseño muy importante, publicidad. Pagaron $1,000,000 por el nuevo diseño. Vamos para que vean cómo nos manejan, ¿no? Ni les digo cuánto cobré. Esta es la línea de reposado, este es añejo. Siempre procuramos en este tipo, por eso es que me hice un poquito experto en la cuestión de producción, porque cuidamos mucho la cuestión de los acabados. Esto tiene hot stamping, realce, no traigo uno real, pero doble tinta en los fondos. En fin, Don Julio creció tanto su nivel de calidad que nos exigen mucho el nivel de calidad de producción. Y tiene que verse reflejado en el tequila, ¿no? Bueno. Después la vida me llevó también a manejar lo que es actualmente, ya Don Julio hago muy poco, nada más produzco algunos empaques y unas etiquetas, ya no me meto tanto en la cuestión del diseño. Me llevó a manejar una de las cuentas que para mí me encanta, que es el Ballet Folclórico de México. El Ballet Folclórico de México es una de las compañías más importantes en el mundo, en su ramo, es el danza folclórica, cada país. Me invitaron hace 10 años a colaborar, realizando la imagen, realizando los anuncios, y pues no me han dejado, ahí sigo, ¿no? Espero seguir un ratito más. Y a partir, por ejemplo, esta imagen se usó en el, me parece que en el Bicentenario, del país, más o menos es el tipo de composición de donde parto los elementos. Más que ilustrador, me volví fotógrafo por necesidad y por gusto, aunque yo ya le entraba a la fotografía desde niño, pues por gusto, ¿no? Me gustaba tomar fotos, revelaba, y todavía aquí en la escuela aprendí a revelar y a hacer mis ampliaciones. Y bueno, aquí en las fotografías, ya a partir de hace algunos años, toda la imagen del ballet tiene que tener mis fotografías. Y eso es, me lo auto, ¿cómo se llama? Me lo autoexijo, ¿sí? Aunque el cliente también ya me lo pide, tiene que ser mi imagen. Entonces, este es el tipo de composición en la cual genero la unión y después empiezo a trabajar a mano en todos los detalles de la fotografía. Esta es la imagen del ballet del año 2006 para Estados Unidos, la gira. Ganó el premio Quorum de diseño aquí como cartel. También editorial, lo que es el programa de lujo, que ahí manejaba pues tanto imagen como disposición de textos. Estas son algunas de las páginas que están ahí. La portada, o sea, portada doble, lo que llaman un fold-out. Esta es la portada principal. Esta es otra imagen que se utilizó para el 50 aniversario del ballet. También bajo las mismas características. Esta es otra que se utiliza para las presentaciones en Museo de Antropología. Esta es la del Bicentenario. Y en algunas aplicaciones, como son los anuncios de prensa, cada semana publico 2 o 3 anuncios, generalmente aparecen en el Reforma, folletería y fotografía, ¿no? Fotografía en escenario, en el stage. Me encanta a mí verlos y tomar la acción del momento, ¿no? Cosa que me costó mucho trabajo al principio, porque no es lo mismo tomar en un estudio y párate, quítate, muévete, no te muevas, a agarrarlos al aire en la presentación, porque ahí o estás a las vivas o se te van, ¿no? Los movimientos son muy rápidos, entonces tienes que estar al tiro, ¿no? Bueno, esto es lo que respecta al ballet. Estas son de las imágenes que se hicieron para los 60 años del ballet, que
yo mismo me veo y me veo evolucionar. Me veo evolucionar en el trazo, en el estilo, en estas me vi un poco más audaz, pero le gustó al cliente. Estas duraron un poco, no se usaron no más de 6 meses. Quería cambiar fondos. Al cliente lo que le encanta es el fondo negro. Siempre he querido hacer uno de fondo blanco o de fondo, pero no quiere. Él quiere fondo negro. Está bien. Entonces, esta le llamaban la mujer de las dos cabezas. No fue con esa intención. Yo quería que se viera el movimiento, ¿no? Del baile. Los detalles de trazo. Ayuda un poco a la foto. Es un poquito un secreto que con mucho gusto los comparto. Cuando tú tomas en escenario, tu cámara debe estar en un ISO muy alto, porque no te permiten usar flash. Eso es para empezar. Y además no me gusta usar flash en escenario, porque da unos reflejos muy gachos, ¿no? Entonces trato de subir el ASA lo más que puedo. Me voy a 3200, ¿qué dirán? ¿Qué desventajas tengo de que la fotografía va a salir graneada? Entonces, al momento de hacer los trazos, yo le ayudo a la foto, de tal manera que los trazos me permitan ocultar ese graneo y poder entonces manejar. Si se fijan, no tiene definición clara. Entonces, yo a mano empiezo a mover el píxel para que no se sienta esa falta de definición que te da la foto. Okay. En algunos casos, no en todos. Ahorita van a ver otros casos que no. Estos son, por ejemplo, de cómo mezclo las cosas. Todo esto está en internet. Lo estoy tomando de mi portafolio que está en internet. Ya lo pueden ver luego con calma. Aquí en este caso la mezcla de los elementos. Y bueno, la celebración de los 60 años. Estas son imágenes para otro tipo de eventos. Por ejemplo, este caso fue para Día de Muertos. Hacen un espectáculo especial. Y Navidades. Estas Navidades que generalmente se presentan en el castillo de Chapultepec. Y hacen todo un espectáculo bastante, bastante vistoso, lucidor. Y una de las últimas realizaciones para el ballet es esta. Esta es la última imagen, la cual estoy ahorita todavía, quiere el cliente alguna modificación, hago unas variantes, pero en realidad este es el concepto. Concepto todos bailando, color, movimiento, es lo que le gusta al cliente, o sea, que haya acción, que se vea que el ballet tiene una capacidad de acción que te llena el escenario. Creo que lo más bonito, creo que lo logro transmitir, es cuando vas a ver al ballet, ojalá puedan, y si no, mándenme un correo y sí los invito, gratis. Nada más que no de un golpe todos, porque tengo que ser poquito a poquito. Sí te transmite el ballet, transmite una fuerza, es un impacto que creo que lo refleja en las imágenes. Por eso le gusta al cliente que maneje la imagen. Aquí ya vemos algunos detalles. A veces ellas pues las agarro desprevenidas. Por ejemplo, en el caso de esta foto, fue un día que tenía una conferencia de prensa en el auditorio, iban vestidas y les dije, a ver, párate aquí, ponte aquí. En este caso sí pude detallar su cara, sí pude, no esa diferencia, ella no está en el escenario. Entonces tenía que poder calibrar el color para poder, esta foto también no es en escenario, esta también, yo pedí que me posaran. Aquí sí, estas fotografías son con flash profesional y bueno, algunos otros trabajos para el ballet. Esto es para las presentaciones en el Auditorio Nacional, en lo que es
16 de septiembre, ya sabes, muy patrioteros todos, viva México. Entonces, esta se hace con orquesta en vivo, y bueno, estos son algunos, ahorita estoy desarrollando una nueva. Estos son partes, elementos por elementos. Venado, ¿no? El director de la orquesta, los bailarines. A veces intencionalmente tomo fotografías en movimiento, o sea, hago que la cámara me raye toda la imagen para que se exprese ese movimiento. Tengo tendencia a eso. Lo van a ver en otros trabajos. Bueno, esta es la imagen. Básicamente a mí me conocen aquí en la universidad como el charro. Sí. Y me dicen que yo soy el charro. Justificadamente porque hay una pasión que tengo por la charrería. Desde niño he vivido y he visto caballos, y he visto charros, y he visto pues, todo lo que tenga que ver con ello. Mis hijas forman parte de un equipo de escaramuza, y pues bueno, pues es de las cosas que más orgullo tengo, no solamente por conocerlo, sino por expresar plásticamente el gusto por la charrería. Y para mi asociación y para el público que le gusta esto, he realizado imágenes, carteles, alrededor, ahorita yo he de llevar unos 100 carteles de charrería. Este es del año 2004. Estos son de los primeros que hago para la asociación. Los torneos. Al principio a lo mejor mezclaba cosas que no y como, pero ahora ya hago cosas diferentes. Sí, es que uno tiene que exigirse, ¿no? Y vuelvo al punto de que es mi fotografía y trato de sacar o mezclar la esencia de la charrería, no tanto plasmarla como la realidad, sino en la expresión un poquito más plástica, diría yo, estética, ¿no? Con mi estilo. Estos son algunos otros carteles. Este es un cartel de aniversario. Este es otro de… Son algunos ejemplos. Digo, los 100 no están aquí, porque no voy a andar metiendo todo el tiempo esto, los voy a aburrir, pero son algunos de los que me gustan. Hay nuevos, este también me gusta. Este es de aniversario. Ahorita les voy a enseñar el de este aniversario, que acaba de empezar. Va a empezar las fiestas. Este es otro. Torneos. No me acusen, sino me puedo considerar nacionalista dentro de… Me gusta mucho lo auténtico, lo nuestro. Entonces, se mezcla muy… La vida me llevó a mezclar las cosas. Entonces, el ballet, la charrería, el arte, la herencia de mis padres, la herencia de mi tío, todo se juntó. Y trato de expresarlo esto en imágenes, ¿no? Ah, pues mira aquí un homenaje a Pedrito. Chistoso. Bueno, luego aquí, este es de la Revolución. Hicimos un cartel de la Revolución. Esta es una mezcla. Este cuadro que está atrás, aquí está Pancho Villa, está Zapata, Madero y demás. Esta imagen está totalmente realizada por mí, pero hice una mezcla con un cuadro que tengo en su casa. Es un cuadro de Villa, que a mí me encanta ese cuadro, y es una mezcla ahí, medio loca. Bueno, continuando con ese giro, algunos, este es esta, o si se perdieron, ¿sí está? ¿Vamos bien? Bueno, estas son imágenes de cuadros que me mandan a hacer especialmente. Me di cuenta de que, pues no solamente hago diseño, no solamente imprimo, no solamente hago empaques, sino me di cuenta que yo podía hacer cuadros, que yo podía hacer imagen. Y entonces a los charros, a los amigos, les tomo fotos. Y le dije, porque en este caso a este señor le dije, pues mira, te tengo un cuadro. Pues venga, tanto, tanto, va. Entonces preparo
Uno de esos ejemplos está allá atrás, que es el de la escaramuza que está corriendo. Ese es el, para mí, el original final, porque el trabajo consiste en tomar la fotografía, hacer imagen digital y posteriormente, ahorita lo enseñamos digitalmente, posteriormente, esto es parte del trabajo, o sea, tomo la fotografía, manejo digitalmente la imagen. Este es uno de los, de las capas, por decir algo. Después mezclo elementos y finalmente termino la obra así. Digamos que este es el paso digital, o sea, a partir de aquí se va a generar un cuadro, lo imprimo en tela. Una vez hecha la tela, me pongo a trabajar sobre la tela, con acrílico. En este caso, la que está ahí atrás, que fue portada de una revista de aquí, de Runway, es la imagen, pero ya tiene óleo, ya está trabajada, ya tiene trazos de óleo. Acá también, la siguiente también ya tiene trazos de óleo. La de acá es un lenticular, o sea, ahorita que salgan o que terminemos un poquito antes, van a ver de cerca que se mueve. Es trabajo lenticular. Y bueno, esta de charrería, que es bajo la misma técnica, descubrí, me costó trabajo, no crean, esto no es de un día para el otro. ¿Qué barniz había que ponerle? ¿Cómo tenías que imprimirlo? ¿Qué calibración tenías que hacer? ¿Qué tela poner para poder llegar a un cuadro aceptable? Al principio me lo regresaban porque el barniz no funcionaba bien. Ya encontré qué barniz usar, ahí luego se los pongo de tarea. No, sí se los puedo decir, no tengo ningún problema. Y estas son otras imágenes de este tema, ¿no? Que me apasiona y que… Y paralelamente, por eso luego dicen, por ahí decían que, no, es que yo hago cosas para viejitos. Ya quisiera ver que bueno, que nada más los viejitos les gusta esto. También parte del trabajo… en este caso es otra imagen para este cartel, otra más de el caballo corriendo. Esta pues tuvo bastante éxito. Esta imagen fue la que me basé para hacer el cartel de el Bicentenario. Este cuadro ya se vendió afortunadamente y todavía sigo vendiendo reproducciones de Les gusta mucho, no sé por qué, la verdad, pero bueno, es parte de hay veces que no entiendes a tu perceptor, a veces, bueno, ¿por qué le gusta? No lo sé. Este es de una jineteada, este también gusta mucho, que es una mujer, escaramuza, montando su caballo en pleno espectáculo. Este es uno de los primeros cuadros que hice con esta técnica, me lo compró mi socio. Está en su oficina, y bueno, pues yo feliz. Este también me lo compraron ya, me gusta mucho porque es un caballo que yo quise y quiero mucho, se llama el Jarocho, sus ojos. Otro que se llama Charros contra Vaqueros. Aquí hay un dato curioso, esta de aquí atrás es la pared de un edificio donde se anunciaba Marlboro. Entonces, junté lo que es la tradición mexicana con la tradición americana, por eso le puse Charros contra Vaqueros. Este no lo he vendido porque se me echó a perder, pero bueno, ya lo haré otra vez. Este es otro grande, estos son ya cuadros de como de 1.20 por 1.20 más o menos. Y bueno, la esencia de esto es la fotografía. Y sobre todo a mí me gusta mucho en blanco y negro. Tengo una particularidad, casi la foto que vendo, como foto, la vendo en blanco y negro. La foto de color la uso para los cuadros. Sí. Procuro limitarme en ese sentido, para tener dos mercados, o por capricho, ustedes quieren. Algunos de las fotografías, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿No? Tiene que tener un origen visual, y esto es la fotografía. Algunas otras fotografías, también mezclo movimiento a un cuadro, por ejemplo, este cuadro sale a partir de esta imagen
finalmente se convierte en este cuadro. Esta de aquí atrás, esta es la que está allá. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho. Aquí expuse una vez hace como 2 años, ahí en el L. Y este cuadro me lo compró un profesor. No. Que por cierto se lo tuve que volver a hacer porque me pasó lo del barniz. Entonces ya se lo regresé otra vez. Estas, por ejemplo, todavía no están en cuadro, están en proceso. Este sí ya está en cuadro. Tampoco se ha vendido. Bueno, llegamos al punto de este. Este a mí me gusta mucho porque es Zapata. Y Zapata, yo le quería hacer un homenaje a Zapata personal, más íntimo. Obviamente, uno se tiene que basar en lo que existe de Zapata, ¿no? De Zapata existen sus fotografías, pocas, pero algunas muy clásicas. Y yo decidí tomarme fotos a mí. El cuerpo soy yo, ¿sí? Con mi traje de charro, con mis trajes. Y le dejé. Luego viene aquí, ¿de dónde me basé? Más o menos. Un poquito los trazos. Aquí esto sí he de garantizar que está 100% a mano. Trabajo totalmente digital a mano. Aquí está el boceto. Después la unión de cómo son los sombreros. Obviamente tiene uno que estar instruido de cómo son los sombreros de la época. Uno... y darles un tratamiento personal. Finalmente, quise hacer un Zapata un poco más viejo de lo que murió. Él murió de 30 y tantos años, aquí va a tener como 60, 70 años, pero lo hice intencional, porque a fin de cuentas hice 2 versiones. Esta versión es la versión protesta. Es la versión protesta porque tiene elementos de grandes compañías, grandes marcas, que es miembro de la Asociación del Rifle Americana y que hay por ahí frases escondidas. La cuestión es que la vida, los ideales de Zapata hayan sido o no se han cumplido. Entonces el pueblo sigue jodido, los indígenas siguen jodidos y esa es, digamos, mi versión de que por eso dice aquí que aquí sigo esperando, no me he cansado, ¿sí? O por ahí dice, por ahí puse que quién era ese güey que yo había llegado a la presidencia. Y también protesto por la gente que se oculta. Por ahí dice, por ahí hay algo, ¿no? Bueno, hice 2. Y la otra versión, esta es la versión final, en cuadro de 1.80 por 1.20. Afortunadamente, todavía ni lo acababa y se vendió luego. Pero este tipo de trabajos lo hago con tiempo. Necesito tiempo para hacerlo porque es un proceso muy largo. Este está impreso en madera directa. Afortunadamente tenemos una maquinaria que puede imprimir cama plana, cualquier material, metal, madera, plástico, lo que sea. Y lo imprimí en madera, en un triple, tal cual. Con blanco, podemos imprimir con tinta blanca también para la base. Y aquí está finalmente el cuadro. Y después trabajé encima, otra vez. Aquí está cuando se imprimió. Y bueno, es un comparativo entre el original y yo. Finalmente, ya me voy a comer el tiempo, ¿verdad? Tenemos ya poco. Lo que estoy haciendo ahora, hoy también trabajo con modelos, hago lo que es. No puedo encerrarme en una cosa, tengo que hacer varias cosas. O sea, procuro estar... Y por ejemplo, ya ese tipo de cosas, trabajo con modelos, hago imagen contemporánea, a partir de fotografías como esta, más bien fotografías como esta, trabajo en blanco y negro y proceso las imágenes. En este caso hay imágenes ahí de todo, todos los elementos tienen que ser reales, o sea, en este caso, la tinta es real, en agua, tomo fotografías de la tinta moviéndose y genero estas imágenes, ¿no? Parte del trabajo, aquí
puse una muestra de que trabajo existe. Yo quería, y bueno, también con, esta es una curiosidad. Esta la hice a principios de año, porque está la posibilidad de generar cosas para las paredes en vinil. Todavía ni le he cotizado al cliente, pero bueno, le gustó y no sé qué estoy esperando, pero bueno. Esta nace a partir de una idea de hacer un homenaje a Marilyn Monroe. Voy a seguir en esa línea algunas cosas que voy a hacer en la cuestión contemporánea. Más que contemporánea, es un homenaje a aquella época. Incluso el círculo que está atrás me recuerda a imágenes de, no sé si recuerdan, no han oído ilustradores como Norman Rockwell, el Saturday Evening Post de los años 60, fue muy famoso. Así hacía las cosas, él ponía la imagen y atrás siempre le ponía un círculo. Esta es la propuesta para la oficina, es un homenaje a lo que es la fotografía de grandes estrellas. Esta es mi base de un libro, ahí partí, y todo lo demás es trazo a mano. O sea, obviamente tienes tú la capa de que estás siguiendo, ¿no? Estás siguiendo el trazo. Bueno, y también estoy haciendo ya la cuestión mezcla las imágenes, todo parte de la fotografía, ¿no? Tinta real, lo dejo. Pues lo que eras. También estoy manejando lo que es la imagen de este señor, de Adal Ramones. Le hago toda su imagen para exterior. Nada más que es muy necio este hombre. No me deja hacerle las cosas que yo realmente quiero. Y me dice, no, quiero esto. Ve una cosa en Estados Unidos, ¿no? Le encanta y dice, yo quiero esto. Pero bueno, si me pagas, no hay bronca. Sus imágenes para sus obras de teatro, ¿no? Sus giras. En este caso la fotografía no es mía. Sus videos, las obras de teatro, folletos, sus carteles, más de la gira. Pues ahora sí que soy muy, también soy, ¿cómo le dicen? Me prostituyo muy fácilmente en el diseño, ¿no? Porque pues tenemos que ser, los diseñadores tenemos que ser así, o sea, de modo te paga, pues qué, y, ¿no? Van a recibir una buena lana, no importa. Este fue una obra de teatro de hace poco, Tiro de Gracia, aquí también fue desde el logo, la fotografía, la imagen. Estuvo padre este proyectito. Bueno, hay mucho más, pero yo sé que no les quiero quitar el tiempo. Me gustaría oír alguna pregunta.